Belchite fue una de tantas poblaciones arrasadas entre 1936 y 1939. Los pueblos y ciudades de España han sido reconstruidos. Las heridas están cicatrizando. Pero las ruinas de Belchite han permanecido como un monumento implacable a la tragedia de un pueblo, a la guerra civil que asoló un país y costó cientos de miles de vidas. Para los vencedores, la guerra fue una cruzada contra una revolución atea que amenazaba con destruir sus valores tradicionales. Para los vencidos, fue una guerra de liberación contra los poderes reaccionarios que oprimían España. Fue la guerra civil más internacional de la historia. Muchos todavía la consideran el prólogo de la Segunda Guerra Mundial, la primera batalla entre la democracia y fascismo. Miles de voluntarios vinieron a España a luchar y a morir en defensa de causas que habían hecho suyas. Pero a pesar de su proyección internacional, los motivos de la guerra eran esencialmente españoles, sus raíces profundamente enterradas en una historia torturada. Han pasado muchos años. Los odios y los rencores se han ido desvaneciendo. Vencedores y vencidos han tenido tiempo de reflexionar. Ahora pueden examinar libremente el pasado, evocar sus recuerdos, revivir sin rencor la guerra civil. Guerra Civil Española. Primer episodio, el preludio de la tragedia. El 17 de julio de 1936, los militares más conservadores se levantaron contra el gobierno de la República con el apoyo de un importante sector de la población. El golpe encontró una resistencia inesperada. Miles empuñaron las armas para combatir la rebelión. Lo que había empezado como un golpe militar desembocó en casi 3 años de guerra civil. En ambos lados, los adversarios políticos se convirtieron en enemigos mortales a los que había que eliminar. La República, la niña bonita. Cinco años antes del estallido de la guerra, la proclamación de la Segunda República había sido acogida con euforia por la mayoría de la población. La monarquía se derrumbaba sin violencia. Para estas multitudes, la nueva república representaba la esperanza de una nueva España, una España moderna y más justa. Habla Álvaro Delgado. Y allá nos fuimos, ¿no? Entonces, era un día de abril, primaveral, era un día templado y había hecho sol. Y entonces allá nos lanzamos, ¿no? Y camino de la Puerta del Sol había varias multitudes, ¿no? Camiones, los pocos automóviles que entonces había, tranvías, la gente iba mucho en tranvía, ¿no? Y luego, inesperadamente y sorprendentemente, habían aparecido banderas republicanas por todas partes, ¿no? Nadie supo de dónde había salido tal cantidad de metros de banderas republicanas. Mientras los manifestantes celebraban la proclamación de la República, Alfonso XIII pasaba sus últimas horas en el Palacio Real.
Pocas semanas antes, había presidido las solemnes ceremonias del Domingo de Ramos, confiado en la solidez de la monarquía. Sin embargo, el rey estaba más aislado que nunca. La clase obrera lo consideraba el símbolo de la opresión. La clase media no le perdonaba su respaldo a los 7 años de dictadura del general Primo de Rivera. Incluso para la clase dirigente, la monarquía ya no representaba una garantía de continuidad. La escasa popularidad de la monarquía había quedado patente en la victoria de los candidatos republicanos en las principales ciudades durante las elecciones municipales del 12 de abril de 1931. El júbilo del pueblo y las escasas muestras de adhesión a la corona hicieron comprender a Alfonso XIII su aislamiento. Mientras el país celebraba la proclamación de la República, abandonó Palacio por última vez rumbo a un exilio voluntario. Los nuevos gobernantes, en su mayoría liberales de clase media, no podían haber elegido un momento menos propicio para realizar las profundas reformas que España requería. En el resto de Europa, las democracias parlamentarias estaban en crisis, debilitadas por la depresión económica mundial, amenazadas por los totalitarismos de izquierda y de derecha. Para la nueva democracia española, el panorama era aún más sombrío. En una sociedad atrasada y profundamente dividida, la República había despertado unas expectativas de cambio que difícilmente podía satisfacer. En la euforia inicial, republicanos y socialistas confiaban en que su programa de reformas resultaría en la transformación que tantos españoles anhelaban. Justino de Azcárate formaba parte del primer gobierno de la República. Porque esa sensación de libertad, la desaparición del régimen de censura, se llevaba muchos años en que las publicaciones estaban sometidas a un régimen de censura, y el ejercicio de la libertad de cátedra también. Todo sería fundamentalmente en por esa línea de la libertad. Y por el otro, la creación de una legislación que crease una situación de orden social y económica más justa, más igualitaria. Los trabajadores del campo y la ciudad, mal pagados, mal alimentados y frecuentemente en paro, esperaban que las prometidas reformas fueran drásticas e inmediatas. Narciso Julián era en esta época un joven socialista. La llegada a la República significaba para la clase obrera una gran esperanza de que todas esas aspiraciones iban a ser satisfechas por la República, ¿no? Esa era lo fundamental, ¿no? En el obrero industrial y en el obrero y en el campesinado. La aspiración de los campesinos a la tierra, pues era una aspiración ya milenaria, ¿no? Y demás. Y en el obrero industrial, el reconocimiento de sus derechos sindicales, el derecho de huelga, a un salario justo, a unas condiciones de sociales que no las tenía, ¿no? Desde el punto de vista de la seguridad social y de todas estas cuestiones, ¿no? Es decir, todos esos problemas económicos sociales estaban ahí. La llegada de un régimen democrático, la llegada de la República, significaba para la inmensa mayoría de los obreros esa gran esperanza, esa aspiración de que ahí se iba por fin a cumplir esas aspiraciones. Poderosos intereses obstaculizaban las proyectadas reformas de la República. Una iglesia profundamente conservadora que se oponía a la liberalización. Un ejército acostumbrado a intervenir en la vida política. Una clase dominante decidida a mantener sus privilegios. Andalucía era una región de profundos contrastes sociales y económicos, de latifundios y grandes terratenientes. Estas desigualdades alimentaban el resentimiento de más de 700.000 jornaleros que vivían en la miseria. Habla Timoteo Ruiz. Por una parte, una cantidad enorme de obreros agrícolas sin ningún medio, y por otra, unos cuantos señores que eran los propietarios, con todo lo que trae consigo eso, conlleva de vejaciones, hasta el extremo de que aquí se contrataba a los peones, trabajo, una especie como si fuese un mercado de ganado.
porque aquello era casi una esclavitud. Vázquez Guillén. No podía ni entonces no había base, el sueldo pagaban lo que los patronos querían pagar. Había muchas familias que habían noches que se acostaban los niños sin comer. Porque no se ganaba lo suficiente para cómo estaba la subsistencia. Las tensiones en la España rural representaban una de las más graves amenazas para la nueva república. Pero la reforma agraria de 1932, una ley complicada y cautelosa, solo sirvió para desilusionar a muchos jornaleros e irritar a los terratenientes. Habla Félix Moreno de la Cova. Se hizo, con un predicamento en contra de la propiedad rústica. Porque claro, aquí lo primero que se habló es contra la propiedad rústica. Es decir, la República trajo el eslogan ni Dios ni propiedad ni amos, que es un idioma semi-anarquista. De modo que esta es la realidad, ¿no? De modo que es natural, el propietario pues se resistía a entregarse a ello, eso es lo lógico. El deseo de poseer tierra de los campesinos es algo innato, y entonces la propaganda en relación con la reforma agraria que proponía la República despertó muchos y mucho interés y como consecuencia muchas adhesiones a la República. Pero creo que fue una frustración para los campesinos el que eso no se realizase. Hasta el extremo de que aquí hubo prácticas de ocupación de tierra por campesinos. Los jornaleros querían apoderarse de las tierras que la República dudaba en entregarles. ¿Había realmente alguna posibilidad de reforma pacífica en el campo? José Vergara, un agrónomo liberal delegado de la reforma agraria en Toledo, comprendió pronto que su tarea era imposible. Yo creo efectivamente que es imposible hacer una reforma agraria sin revolución. Y por razones que yo creo que son obvias. Si no ha habido una revolución previa o simultánea que destruye la estructura político-social de ese país, un país donde la propiedad rústica esté concentrada y por lo tanto haya una fuerza social poderosa, no la va a ceder voluntaria y gratuitamente, tiene que luchar por ella. De la misma manera que los que no tienen luchan por tenerla, los que tienen luchan por conservarla. La Iglesia también luchaba por conservar sus privilegios ante las reformas republicanas. Contaba con el apoyo de los poderosos y la fe de muchos humildes, pero era también el blanco del odio de todos aquellos que la consideraban la aliada del poder, la defensora del inmovilismo. Se decía que los españoles andaban siempre detrás de sus sacerdotes con una vela o con una estaca. Los republicanos y socialistas en el gobierno estaban decididos a reducir el poder de la Iglesia. Menos de un mes después de la proclamación de la República, el anticlericalismo se convirtió en violencia callejera. Después de un enfrentamiento entre monárquicos y republicanos, las turbas prendieron fuego a 6 iglesias en Madrid. Habla Pilar Primo de Rivera. Ido a misa donde habíamos hecho la primera comunión, donde nos habían bautizado. Sí, fue un día tremendo, el día del 11 de mayo, la quema de los conventos, de unas tristezas, de unas angustias, y de pensar además de que aquello se consentía, porque no se le ponía remedio. Iban las turbas quemando iglesias, quemando conventos, y no pasaba nada, y nadie salía en defensa de aquello. Pues fue, sí, fue un día tremendamente triste. La policía no hizo nada para impedir la quema de los conventos. Manuel Azaña, futuro presidente de la República, dijo ese día que todos los conventos de Madrid no valían la vida de un republicano. Los católicos practicantes no olvidaron ni perdonaron esta actitud de las autoridades. La Iglesia había perdido gran parte de su poder económico, pero mantenía su control sobre la educación. En un país donde casi la mitad de la población era analfabeta,
la República tenía que romper el control de la Iglesia para crear un moderno sistema de enseñanza laica. En el primer año de la República se abrieron casi 10.000 nuevas escuelas. El arte y la cultura empezaron a llegar a todos los rincones de España. La Barraca fue parte de esa ofensiva cultural. Intelectuales y artistas se convirtieron en misioneros culturales. El poeta Federico García Lorca fue uno de los que llevó el teatro clásico por primera vez a las zonas más remotas del país. En La vida es sueño, Lorca hacía el papel de la sombra. Pocos años después se convertirá en una de las primeras víctimas de la guerra civil. Esta vitalidad intelectual y el clima de libertad daban nuevos impulsos al regionalismo. Histórica y culturalmente, Cataluña y el País Vasco eran las dos regiones más claramente diferenciadas del resto de España. Desde principios de siglo, la campaña en favor de las autonomías regionales había ido cobrando fuerza. Muchos catalanes, como Marcel Giró, consideraban que la autonomía era un derecho fundamental. Cataluña había sido un país independiente. Por tanto, hay una tradición de lengua, de costumbres y culturalmente muy diferente del resto de la península, diferente en más o menos categoría. El hecho de estar dominados por un pueblo de fuera no respeta nuestras libertades. Nosotros, a partir del 14 de abril del año 1931, teníamos unos anhelos de que estas libertades volvieran a Cataluña. Teníamos unos anhelos de que estas libertades tornessin a Cataluña. Cataluña y el País Vasco eran regiones más industrializadas y prósperas que el resto de España. Eran sociedades más avanzadas y cada día más descontentas ante el dominio de un centralismo anticuado. La vitalidad cultural y comercial de Barcelona simbolizaba el renacimiento catalán. En 1932, la República concedió a Cataluña su anhelado estatuto de autonomía. Manuel Díez Alegría y muchos otros militares estaban alarmados ante la perspectiva de autonomías regionales. Luego, tonterías ya de esas de molestar al que iba a Cataluña, haciéndole pasar por el aro de que tenía que hablar en catalán o poco menos. Todas estas cosas iban sumando y sí producían una sensación de que podían ir contra la unidad del país, puesto que ellos eran los primeros que se proclamaban sin rebozos separatistas. La unidad de la patria obsesionaba a los militares. España había perdido todas sus colonias de ultramar. En los años 20, las guerras de Marruecos amenazaban sus últimas posesiones. Francisco Franco adquirió su reputación de brillante militar en esas campañas. A los 33 años ya era general. La República se proponía modernizar este ejército anticuado y con exceso de oficiales, uno por cada 9 soldados. El ejército veía las reformas republicanas con profunda desconfianza, pero era el proyectado Estatuto de Autonomía Catalán lo que los militares conservadores consideraban como la amenaza más inmediata. ...10 de agosto de 1932...
El levantamiento militar dirigido por el general Sanjurjo fracasó. 16 meses antes, como jefe de la Guardia Civil, Sanjurjo había ofrecido su lealtad a las nuevas autoridades republicanas. Ahora, su fracasado golpe de Estado denotaba el creciente descontento de las Fuerzas Armadas. Sanjurjo fue encarcelado, pero las benévolas autoridades permitieron que el líder golpista se reuniera con familiares y partidarios en la cárcel. En Madrid, el fracaso del golpe fue celebrado con desfiles y manifestaciones de apoyo a la República. La rebelión de Sanjurjo había sido prematura. La derecha todavía no estaba dispuesta a enfrentarse abiertamente a la República. Sin embargo, el descontento iba en aumento. Entre la derecha cundía la alarma. Entre la izquierda, la desilusión ante la lentitud de las reformas republicanas. El movimiento anarquista constituía la oposición más violenta a la República. En el resto de Europa, el anarquismo como fenómeno de masas había desaparecido después de la Primera Guerra Mundial. En España, siguió creciendo, especialmente en Andalucía y Cataluña, agrupado en torno a una organización anarcosindicalista, la Confederación Nacional del Trabajo, CNT, que ya en 1920 tenía 700.000 militantes. Su objetivo final era la total emancipación de los trabajadores. Su instrumento, la huelga revolucionaria. La intelectual anarquista Federica Montseny explica así las raíces de su movimiento. Yo creo que hay una idiosincrasia en el español por la mezcla de etnias diferentes, por las condiciones históricas de opresión por parte primero del feudalismo, después de una burguesía omnipotente, de un ejército que ha sido siempre algo que se ha proyectado como una sombra sobre España, de la presión de la Iglesia, por lo que sea, se ha ido creando un espíritu de constante rebeldía en el español que le ha llevado irresistiblemente hacia ideas de emancipación, hacia concepciones revolucionarias de la sociedad y de la vida. Los anarquistas se oponían a la República por principio. Rechazaban cualquier tipo de gobierno, ya fuera monarquía o república. Luchaban por una sociedad libre e igualitaria, sin Dios, sin amos y sin propiedad privada. El hambre y la miseria creaban un caldo de cultivo ideal para la violencia revolucionaria. En enero de 1933, los anarquistas encabezaron levantamientos en varios pueblos andaluces. Uno de ellos fue Casas Viejas. En Casas Viejas, la policía no tuvo piedad con los sublevados. Los presos fueron ejecutados. Una casa defendida por anarquistas fue incendiada y todos sus ocupantes murieron. Las autoridades republicanas fueron acusadas de haber organizado la matanza. Escándalos como el de Casas Viejas, la lentitud de las reformas y el creciente desempleo impulsaron a los socialistas a abandonar un gobierno desprestigiado. La crisis desembocó en las elecciones de 1933. La izquierda socialista creía cada vez menos en la posibilidad de llevar a cabo drásticas reformas en un sistema parlamentario. La derecha confiaba en que una victoria electoral le permitiría detener el proceso de reformas iniciado por la República. Sus esperanzas se centraban en una nueva y poderosa coalición, la Confederación Española de Derechas Autónomas, CEDA. La CEDA fue el primer partido católico de masas en España. Su líder era José María Gil Robles. La derecha hizo un enorme esfuerzo para llevar a todos sus simpatizantes a las urnas. La República había dado el voto a la mujer. Sin embargo, los votos femeninos contribuyeron al triunfo conservador.
Las elecciones de 1933 convirtieron a Laceda en el principal partido en las Cortes y a Gil Robles en el ídolo de la España conservadora. El gobierno dio un giro a la derecha. El proceso de reformas quedó paralizado. La izquierda estaba alarmada, convencida de que detrás de Gil Robles se escondía la amenaza del fascismo. Y oggi, il popolo italiano e il regime fascista sono una unità compatta, infrangibile, formidabile, che può sfidare come sfida tutti i suoi nemici e anche l'andare del tempo. En 1934 el fascismo se extendía por Europa. Las dictaduras reemplazaban a las democracias parlamentarias. Los socialistas españoles temían que lo mismo ocurriera en España si Laceda ocupaba el poder. En octubre de 1934, tres ministros de Laceda entraron a formar parte del gobierno y los socialistas se levantaron contra el poder constitucional. Sócrates Gómez era un militante de las Juventudes Socialistas. Representaba el espíritu del 14 de abril, que había habido un proceso de regresión muy grave en la política española, y que estábamos, y éramos conscientes de ello, a punto de que se produjera una situación sin guerra civil, pero con el entronizamiento del fascismo en España, aunque más o menos disfrazado a través de figuras como la de Gil Robles, que después tiene otros planteamientos, y eso nos aconsejó el ir al movimiento huelguístico, que no tenía el carácter de un movimiento huelguístico de tipo reivindicativo, parcial, de salarios o horarios de trabajo, de cualquier otra naturaleza, sino que tenía un gran contenido revolucionario, con intención de conquista del poder. La huelga revolucionaria fracasó en todo el país con una excepción, Asturias. Solo en la cuenca minera de Asturias consiguió la izquierda unir a todos sus partidos y organizaciones en un poderoso movimiento revolucionario. Los mineros abandonaron sus puestos de trabajo y fueron a luchar por una Asturias roja con entusiasmo. Habla Manuel Montequín. Una alegría inmensa y así del público. Allí había, pues, ¿qué le diría yo? El polvorín de Mosquitera y el polvorín de Pumarabule con dinamita, estaba todo preparado en Carvain. Para volar lo que hiciera falta. Toda la gente así, hasta los críos. Hasta los críos estaban en marcha, mujeres, hombres, todo. Era una declaración de guerra contra el gobierno central. Las guarniciones en Asturias se vieron impotentes para frenar una ofensiva revolucionaria en la que se produjeron violentos combates y se cometieron asesinatos políticos. El gobierno decidió enviar a Asturias a sus tropas coloniales, los moros y la legión. En 15 días el levantamiento de Asturias había sido aplastado y varias poblaciones destruidas. Desde Madrid, el general Franco había coordinado la ofensiva. La Guardia Civil y el Ejército actuaron sin contemplaciones contra los mineros derrotados. La Guardia Civil, el Ejército y algún cacique de pueblo que andaba con ellos, aquel y aquel y aquel tuvieron por allá, ¡pumba! Fueron los que los llevaron a todos. Y eso fue la causa de todo lo que ocurrió. Mataron a gente de todas clases, ¿eh? Casi 2.000 personas murieron en la Revolución Asturiana, algunas de ellas ejecutadas sin previo juicio. Miles de republicanos y socialistas en toda España fueron encarcelados. La rebelión había fracasado en casi todo el país, principalmente por la falta de cohesión. Pero la izquierda había aprendido una valiosa lección. Durante los dos años siguientes, el llamado Bienio Negro, la represión
contribuiría a forjar la unidad de la izquierda. Esta unidad quedó plasmada en el Frente Popular, la coalición de izquierdas formada ante las elecciones de 1936. Los anarquistas no entraron a formar parte del Frente Popular, pero apoyaron la campaña para la liberación de los presos políticos. En la derecha, Gil Robles lanzó una agresiva campaña electoral, presentándose como la última defensa ante una inminente revolución bolchevique. El Frente Popular obtuvo una ajustada victoria. Los presos políticos salieron en libertad. Dolores Ibarruri, la pasionaria, había sido elegida diputada por Asturias. Entonces yo fui a la cárcel. El director había oído. El subdirector estaba allá. Y le dije, hay que poner a los presos en libertad. Y dijo, yo no he recibido ninguna orden. Le dije, yo soy diputado por Asturias. Yo ya iba en plan grande, porque ya era diputado. Le dije, yo soy el diputado por Asturias y yo le ruego a usted que me dé las llaves porque hoy mismo salen los presos a la calle. Y me dijo, téngalas. Yo iba por los corredores de la cárcel de Oviedo gritando, camaradas, todos a la calle. Fue emocionante, de verdad fue emocionante. Barcelona se volcó a la calle para aclamar a su presidente liberado, Lluís Companys. Pero los socialistas se negaron a formar parte del nuevo gobierno y los políticos republicanos quedaron irremisiblemente atrapados entre el pánico de los conservadores y las nuevas esperanzas de la clase trabajadora. Las huelgas y las invasiones de tierras se multiplicaron. Los conflictos sociales y laborales amenazaban más que nunca el orden constitucional. 2 años antes, la izquierda se había negado a aceptar la victoria conservadora. Ahora era la derecha la que rechazaba el resultado del proceso democrático. Gil Robles había caído en desgracia. Las esperanzas conservadoras se centraban en un nuevo líder, José Calvo Sotelo. Pero para un número creciente de españoles, la polarización hacía imposible el diálogo político y el compromiso parlamentario. Tomás Garicano Goñi era un joven oficial conservador. Ahora, lo que nos hizo entrar en esto es la imposibilidad de salir de aquella situación. No fue posible la paz de Gil Robles, que es una verdad, a mi juicio, como un templo. Y hay otra cosa más dramática que casi sonroja a uno decirla, pero que no era de la verdad hay que decirla, es que en aquel momento no nos soportábamos los unos a los otros. La tensión y la división ya había llegado a tal extremo que ver un socialista era ver pues poco menos que el demonio. Unos 15.000 militantes juveniles de la CEDA abandonaron el partido para unirse a un movimiento más combativo, la Falange, fundada por José Antonio Primo de Rivera en 1933. José Antonio, en correcto inglés, explicaba así la ideología falangista. El movimiento que estamos iniciando en España no es una copia de movimientos extranjeros. Ha aprendido del fascismo lo que el fascismo tiene de la idea de unidad, autoridad y sustitución de la lucha de clases por la idea de cooperación. La polarización y el clima de violencia contribuyeron al crecimiento de la Falange. En marzo de 1936, José Antonio fue detenido y las oficinas de Falange clausuradas. Aún así, la violencia callejera y los crímenes políticos siguieron en aumento. En las ciudades, los puños y las pistolas habían reemplazado al debate político. En el campo, la violencia se había convertido en el último recurso para escapar de la pobreza. La paciencia de los jornaleros extremeños se había agotado. En un solo día, el 25 de marzo de 1936, unos 60.000 jornaleros ocuparon casi 3.000 fincas. Los terratenientes ya no temían solo por sus posesiones, sino por sus vidas.
El descontento popular tenía el signo opuesto. En Navarra, el feudo carlista de campesinos profundamente conservadores, dispuestos a defender Dios, patria y rey hasta la muerte. Los carlistas se habían rebelado contra la monarquía liberal en el siglo XIX. Ahora se disponían a enfrentarse a una república que consideraban roja y atea. Para un número creciente de militares, el golpe de Estado era la única forma posible de restablecer el orden. Advertido de las conspiraciones militares, el gobierno decidió enviar a los generales más abiertamente derechistas lejos de la península. El general Franco fue enviado a las Islas Canarias. El general Mola fue únicamente trasladado a Pamplona, desde donde se convirtió en el director, el cerebro del complot. Inicialmente, Mola encontró resistencia entre algunos de los militares más influyentes. A Franco se le había asignado la dirección del levantamiento en Marruecos. Debía ponerse al frente de los regulares y legionarios que ya había mandado en los años 20. Pero Franco, como recuerda su cuñado Ramón Serrano Suñer, aún no se había decidido. Franco pensó siempre en que había que... estaba obsesionado con el comunismo, desde luego, y que había que cortar el paso al comunismo. Pero cuando llegó la hora, todavía él creía que no era tan inminente el peligro. Él estaba muy tranquilo en Canarias, él no tenía prisa. Primero de mayo de 1936. Las manifestaciones sindicales tenían por objeto demostrar a los enemigos de la República el poder de la izquierda. El socialista Francisco Largo Caballero, apodado el Lenin español, se había convertido en un líder revolucionario. Sus discursos incendiarios en defensa de la dictadura del proletariado sembraban el pánico entre la derecha. La tensión se hacía insoportable. Durante esta manifestación cundió el rumor de que unas monjas habían dado a los niños caramelos envenenados. Grupos de manifestantes atacaron y prendieron fuego a un convento. Las autoridades republicanas se debatían en la incertidumbre. Luchaban por evitar el total hundimiento del Estado. Los socialistas seguían negándose a formar parte del gobierno. Como resultado, el aislamiento del gobierno era cada día mayor. El 16 de junio, Calvo Sotelo se declaró partidario de un Estado fuerte e integrado que pusiera fin a las huelgas, a los sueldos de hambre y a la anarquía. Finalizó diciendo: a este Estado le llaman muchos Estado fascista, pues si este es el Estado fascista, yo que participo en la idea de ese Estado, yo que creo en él, me declaro fascista. El 7 de julio de 1936, como cada año, se iniciaron las fiestas de San Fermín en Pamplona. El general Mola aprovechó la ocasión para convocar a sus emisarios. Yo recibí una comunicación de un amigo mío en la que me decía que estaban todos allí, que lo estaban pasando muy bien, que fue, que por qué no iba, que todos los años iba y que ese año no iba. Y entonces era esto la frase que yo tenía que recibir para ir allí. Bajo el bullicio de las fiestas, Mola y sus colaboradores intentaban resolver sus últimos problemas. El golpe se había postergado. Los carlistas más intransigentes imponían condiciones políticas al levantamiento. Algunos oficiales vacilaban, otros se negaban a traicionar a la República. Por su parte, José Antonio, que inicialmente había criticado el carácter conservador del proyecto de Mola, se mostraba ahora más dispuesto a apoyarlo. Mola decidió que había llegado el momento. Y me estuvo con él y dijo, bueno, ya está todo preparado. Me dijo los quiénes eran los jefes que iban a ir a cada una de las regiones. Desde las Canarias, Franco se comunicó nuevamente con el cerebro de la conspiración. En los primeros días de julio, el 6 o el 7 de julio, hizo llegar un mensaje al general Mola, que era el director,
con un papelito que llevó un enlace, una señorita en un cinturón, con un papelito en el que decía geografía Tetuán insuficiente. Franco, prudente y calculador, aún no estaba seguro de que hubiera llegado el momento. Lo que produjo una gran contrariedad al director, a Mola, y una gran irritación. Y dijo, así nunca será tiempo, y lo que va a suceder es que no vamos a llegar a tiempo porque el gobierno va a desarticularlo todo. Aún así, el plan para trasladar a Franco a Marruecos siguió adelante. El contacto de Mola en Londres localizó a un piloto independiente, el capitán Bebb, en el aeropuerto de Croydon. Me preguntó si estaba dispuesto a ir a las Islas Canarias para recoger a un cabecilla del RIF que iba a iniciar una rebelión en el Marruecos español. Yo pensé, qué idea deliciosa, qué gran aventura. Bebb despegó de Croydon el 11 de julio. El 12 por la noche ya había aterrizado en Casablanca, camino de las Canarias. Esa misma noche en Madrid iba a desencadenarse la tragedia. Todo comenzó aquí, en casa del teniente de la Guardia de Asalto, José Castillo. Castillo ya había recibido amenazas de muerte de la ultraderecha. Eran casi las 9:30 de la noche cuando salió de su casa camino de la comisaría. Un paseo de 10 minutos. No pasó de la esquina. La noticia del asesinato llegó rápidamente a los otros oficiales de la Guardia de Asalto. Indignados, los oficiales exigieron de las autoridades una lista de sospechosos a los que detener. El sobre con la lista llegó a la comisaría de Pontejos cerca de la Puerta del Sol. El teniente León Lupión repartió los nombres. A los oficiales que había por aquí les fuimos entregando 2 o 3 nombres. Y cada uno salió con un coche y unos guardias a esa misión. Y al final de todo, en esta parte, exactamente, estaba la camioneta 17. La camioneta 17 fue la última en partir. Nadie sabe la lista de detenciones que llevaba. Lo único seguro es que la camioneta se dirigió a la casa de José Calvo Sotelo. Le pidieron que les acompañara a la comisaría. Prometió a su familia que telefonearía, a no ser, dijo, que estos señores me maten. Su cadáver fue depositado en el cementerio. Las autoridades no habían ordenado su detención. Pero inevitablemente se culpó al gobierno de su muerte. Al fin y al cabo, Calvo Sotelo había sido asesinado bajo la custodia de la policía republicana. El asesinato provocó la indignación de los conservadores españoles y proporcionó a los oficiales golpistas gran apoyo popular en un momento decisivo. Entonces, todas las dudas y vacilaciones que aún existían con respecto a la posibilidad
de pronunciarse ya o de esperar algo más para que la descomposición fuera mayor y la justificación también mayor, esas dudas desaparecen. Pocas horas después del crimen, Mola envió un telegrama en clave a los otros conspiradores. El pasado día 15 a las 4 de la mañana, Elena dio a luz un hermoso niño. El mensaje contenía la fecha, la hora y el lugar de la sublevación. El 18 de julio a las 17 horas en Marruecos. El gobierno sabía que el estallido podía producirse en cualquier momento, pero no adoptó las medidas necesarias para evitarlo. Mientras tanto, los partidos de izquierda y los sindicatos se preparaban para resistir el levantamiento. A medianoche, Indalecio Prieto y otros socialistas visitaron al primer ministro Casares Quiroga para pedirle que entregara armas al pueblo. Casares Quiroga se negó, temiendo que el gobierno republicano fuera a perder su última posibilidad de mantener el orden. En la madrugada del 14 de julio, el capitán Bebb despegó de Casablanca rumbo a las Canarias. Esa misma mañana los entierros del teniente Castillo y de Calvo Sotelo simbolizaban la inexorable división de la sociedad española. Los puños en alto rendían homenaje a Castillo. Los saludos fascistas daban el último adiós a Calvo Sotelo. Ya no había posibilidad de reconciliación. En Barcelona, el anarquista José Manuel Molina pasaba las noches en vela. Hombre, nosotros ya hacía muchas noches que no dormíamos, que dormíamos tirados por los sindicatos, por los locales de los sindicatos y de los periódicos, porque esperábamos lo inevitable, y así lo expresábamos en nuestros editoriales, que se pueden ver en Sol y en Tierra Libertad y en todo, se puede ver. No dormíamos porque veíamos lo inevitable del golpe militar que se preparaba. El líder catalán Josep Tarradellas visitó en Madrid a un primer ministro que continuaba ignorando la gravedad de la situación. Mientras estábamos hablando, llegó una noticia. Llegó un telex de que en Marruecos empezaba a haber unos generales que no estaban conformes. Unos generales que se decía si se sublevaban o no se sublevaban. Aún no se hablaba en aquellos momentos del general Franco. Entonces le dije, amigo Casares, le veo pesimista. Creo que el ejército va a hacer alguna cosa que va a detener la democracia en España. Contestó, estoy seguro de que no será así. Casares Quiroga seguía convencido de que un levantamiento militar estaba condenado al fracaso. El 17 de julio, antes de lo planeado, estalló el levantamiento aquí en Melilla. Al día siguiente se extendió al resto de Marruecos, incluso antes de que Franco llegara para ponerse al frente de las tropas. Los rebeldes creían que el golpe triunfaría rápidamente. El gobierno de la República se creía con fuerzas suficientes para aplastar el levantamiento. Ambos bandos estaban trágicamente equivocados. El levantamiento se extendió a la península. Finalmente, el gobierno repartió armas a partidos y sindicatos que lucharon junto a militares y policías leales y aplastaron la rebelión en casi todas las principales ciudades. Ni los rebeldes ni la República tenían fuerzas suficientes para imponerse. El levantamiento se convirtió en contrarrevolución. Frente a ella, los miles de obreros armados defendían una España no solamente republicana, sino revolucionaria. Ya no había forma de prevenir el conflicto que había de devastar España. Ya no podía haber pactos ni compromisos. Nada podía salvar a España de una guerra civil.